Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo, bienvenidos. Estamos directamente desde Guatemala, aquí en el hotel donde la selección de Guatemala está hospedado y nosotros aquí con ustedes para lo que fue ya, de hecho tuvimos notas con con el técnico Luis Fernando Tena. Saludos cordiales para todos. Aquí estoy con Anthony y con Leo Cordero, agradeciéndoles a todos ustedes su compañía. Muy interesante las declaraciones de Luis Fernando Tena en el sentido de el conocimiento que tiene sobre Costa Rica. Mandaron a Wilmer Cabrera, un exjugador, por cierto, actualmente asistente técnico de la selección Chapina, a Costa Rica para ver el partido contra Isla Guadalupe. Habla con mucho respeto, con mucha propiedad, con mucho equilibrio, reconociendo que Costa Rica le ha dado continuidad. Yo me quedaría básicamente con ese hecho de que le han dado continuidad a el trabajo que tenía Gustavo Alfaro y que ahora, por supuesto, también tiene el técnico Claudio Vivas de nuestra selección nacional. La selección, para los que preguntan, ya vamos a hablar un poco más de lo que fue la conferencia de prensa de Tena. La selección de Costa Rica llegará hoy en la tarde, más o menos entre 6:30, 7 o 7:30, porque todavía no lo han confirmado. Será la conferencia de prensa de Costa Rica. Obviamente vamos a tener toda la información y recuerden, porque los invitamos para que luego pasen a tiempo final de FUTV y nos acompañen ahí en programa en vivo que vamos a hacer desde el Hotel Intercontinental, el hotel de la selección de Costa Rica durante esta presencia acá. Ha estado lloviendo, la cancha no quedó bien, el Doroteo Guamuch Flores no quedó bien después del partido contra Martinica, que ganaron 3-1, pero pues hay que jugar, venga Leo, pues hay que jugar y ya no hay mucho que decir. Esperemos que la cancha no esté tan mal, Leo, ¿qué tal? Gusto saludarte, Yacine, y a todos tus seguidores ahí en las redes. Pues aquí muy contentos en Guatemala, este recibimiento, el ambiente que tenemos para mañana, espectacular. Esperamos un buen partido para mañana. Sí, yo diría que es el simulacro, el mejor simulacro o la mejor referencia de cara a una eliminatoria, Anthony, que no hay duda, vamos a tener todos los elementos de una eliminatoria mundialista que además es diferente en virtud de que no están México, Canadá y la selección de Estados Unidos. Lo cual nos deja igual siempre con una Guatemala que quiere ir por fin a su primer mundial. Yacine, un gusto saludarlo, buen día. Igual a Leo, a todos los que nos observan. Sí, me gustó mucho, a mí me encantó la conferencia del profe Tena, muy natural, muy transparente, muy sincero. Nos tiene estudiados, analizados, no se anduvo por las ramas, dice juegan con línea de 5, dos carrileros que se incorporan al ataque, Calvo es el líder, Joel es el mejor, dijo él. Y bueno, nos tiene totalmente referenciados, será un lindo partido. Mañana, con rasgos de partido de eliminatoria, a las 8 de la noche en el Doroteo Guamuch, que antes le decíamos el Mateo Flores, a reventar mañana aquí en Guatemala. ¿Podrá cambiar algo las condiciones de la cancha? Digamos que el técnico diga, voy a cambiar algo en virtud de eso. Bueno, es un punto a analizar por parte del técnico de nuestra selección. Las condiciones no son las mejores y peor que esperemos no se dé, aunque hay mucha probabilidad de que llueva. En Guatemala hace rato no están a gusto y el mismo profe Tena lo ha dicho y le exigió a la Federación de Guatemala que cambiaran la gramilla. Con esa gramilla, dice, no pueden crecer como selección y para los mismos equipos. Yo sí creo que si llueve y así, y en las condiciones que ya hemos visto en Copa Centroamericana, el Mateo Flores podría influir un poco en el partido. Ojalá que no llueva por el buen desarrollo del juego. Que mejore la cancha, sí, porque si no el partido se convierte en otra cosa, más friccionado, mucho más disputado físicamente, los jugadores que son importantes de llevar la pelota no lo harán, será un partido más directo, mucho remate directo, pensando en la condición para los porteros, pero sí, ojalá que este elemento, que sí puede ser significativo de la cancha, no sea algo determinante para el partido de mañana. Sí, igual mañana será un partido más de meter pierna, más de correr. Yo no creo que sea un partido nada sencillo, ni siquiera como para tenencia de pelota. Nos va a costar, ellos van a salir a morder, a correr mucho, me refiero, a meter pierna. Y bueno, será un partido que hay que ponerse el overol, pero además de eso, por el tema de la cancha y demás, será un partido bravo, complejo. Pero bien, Yacine y Leo, porque esto será el reto que necesitamos para decir, ok, ¿cómo vamos? Incluso para la visualización de lo que explicas de la eliminatoria mundialista. Total, total. O sea, si hay un ambiente
cercano a una eliminatoria lo que va a pasar mañana, con estadio lleno, con un equipo guatemalteco que quiere ganarnos, porque obviamente nos ve, yo creo que nos ven así como un rival a vencer, que tienen un chance de ilusión grande con la eliminatoria, que se les abre opción de clasificar. Yo creo que este es un momento para eso, ¿no? Para ellos es la gran oportunidad de un país tan futbolero, que es el único que no ha podido ir a una Copa del Mundo. Entonces, por eso el apoyo mañana, y ellos también lo consideran de que este tipo de partidos es el que les va a dar formación a los jugadores de cara a la eliminatoria. Ellos están con la misma ilusión de nosotros, y así, claro, nosotros también tenemos la ventaja de que ya hemos asistido a más Copas del Mundo, los dos últimos mundiales, pero ojo, los últimos tres mundiales, pero ojo, ahora me preguntaba un colega, tampoco es que es fácil, ni para Costa Rica ni para ninguno. Yo creo que considero que las fuerzas van a estar muy parejas, que por ahí tal vez la jerarquía de nuestra selección se podría imponer, lo intuyo así, pero no va a ser fácil para ninguna de las selecciones. Y hablemos de nosotros, la sele llega hoy en la tarde, Anthony, y luego ya hay conferencia de prensa de inmediato. Sí, la cronología es la siguiente: 2:30 despega la selección de Juan Santamaría en un charter, van a durar más o menos 1:15, 1:20, y así se tiene previsto que a eso de las 5:30 estén llegando al hotel, que la selección está en el hotel Intercontinental, en el centro aquí de Ciudad de Guatemala, van a tener alguna merienda y demás. 7:30, conferencia de prensa, 7:30 de la noche, media hora antes de tiempo final. A las 7:30 habla Claudio Vivas, y luego, bueno, ya vendrá el momento de la selección de cenar, descansar, y mañana el partido. No se reconoce la cancha del Doroteo Guamuch, y yo diría que a nivel de nómina, la noticia ya confirmada, que se lesionó a Axel Quiroz, ni siquiera va a viajar, y bueno, el que va a ser el titular por la derecha mañana es Gerald Taylor. Precisamente de eso estábamos hablando un poco, de los posibles cambios. Gerald Taylor tendrá que entrar por la lesión de Axel, y yo decía que lo de Manfred Ugalde debe estar confirmado. Manfred será titular en este compromiso porque es nuestro 9 titular de la selección de Costa Rica, y ya con menos opción, pero no sé, se me ocurre que Warren Madrigal y Álvaro Zamora jugaron un gran partido. Lo de Joel fue muy positivo, no sé físicamente cómo estará el tema, y también la misma situación de la cancha, porque Joel es muy habilidoso, le gusta mucho tener la pelota y hacer variables, pero no sé, se me hace que son dos variantes en arranque: lo de Gerald, obligado por la lesión de Axel, lo de Manfred y algo más, pero yo creo que no habrá mucho cambio de cara al partido de mañana. Sí, yo creo que hay una plaza para tres: Alcocer para mantener la titularidad, o bien que la puedan pelear Zamora y el mismo Warren. Yo por ahí, en el envío anterior que estábamos haciendo para Colombia, Yacín, también yo pienso que qué posibilidades tendría eventualmente Brandon Aguilera para jugar como titular. Sería cambio por quién, por Brand, porque yo creo que Jefferson es inamovible ese puesto. No hay duda. Por ahí. Tendrían que sacar, para que Brandon aparezca, tienen que sacar a Brand. Y yo creo que un partido como este, no sé, me parece que sí requerimos más piernas que lo que pasó en el partido anterior. Sí, no, entiendo que incluso, o sea, lo que se ha probado como una opción es, pero es cambiar a Brand, pero no por Brandon. A Brandon ni siquiera, digamos, se ha contemplado como un titular, sino que se ha probado a Acuña, que es el hombre de San Carlos, Sebastián Acuña. Para que Sebastián haga un trabajo más de meter más pierna, de recuperar más pelota, y que Jefferson pueda jugar un poquito más suelto. Pero, digamos, es alternativa, es una posibilidad, pero creo que lo de Brandon así de arranque no está como tan cerca. Es más, yo te voy a decir una cosa: incluso en el partido anterior, el técnico ensayó otra cosa diferente, porque por momentos Álvaro Zamora lo centralizó, o al mismo Joel Campbell lo centralizó antes del mismo Brandon Aguilera. Yo creo que incluso el técnico en este momento tiene más confianza sobre eso que componer a Brandon Aguilera como titular. Sí, es una lástima algo. Vamos a ver, el que tiene las cualidades naturales, digamos, de ser más como el tipo 10, es Brandon. Sí. Pero también tenemos que ser sinceros, que el muchacho no termina, digamos, de consolidarse, no termina de convencernos. Él es una promesa, un muchacho que tiene condiciones, que tiene habilidades, pero ya sí, incluso en Portugal no está teniendo regularidad. Entonces, en ese presente profesional es difícil pensar de como un Brandon Aguilera titular en la selección. Total, estoy de acuerdo.
Pero bueno, ya la emoción vendrá más tarde también con noticias de la selección nacional y pues la presencia nuestra acá. De nuevo, otra vez, muchachos, me alegra mucho verlos otra vez y compartir siempre en nuestras redes. Y vuelve el rótulo a las 8 de la noche. Ya lo dije, tiempo final, a las 8, sí, tiempo final, ¿no? Sí, a las 8 por FUTV, aquí desde Guatemala. Así es. Un abrazo para todos, agradecerle a Daniel, y aquí está también nuestro buen amigo Randall Altamirano. Venga, te saludo, Randall, para que te vea la gente también aquí, Randall, un gran amigo, gracias por venir acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy feliz de estar por acá, ser parte del equipo, y ojalá que ganemos. Eso esperamos. Mucho gusto verte de nuevo, Randall. Nos vamos, gracias. Estaremos más tarde con en vivos desde el hotel de nuestra selección nacional. Gracias.